Es un personaje que tiene en sus manos el sonido del Perú. Es un guitarrista que impuso el estilo en la canción criolla. Es un cantante. Es un maestro. Es un premio para los oídos exigentes. Él es Oscar Avilés. Sí, es Oscar Avilés. Y ya está con nosotros en compañía de Zoraida Arias Vázquez. Dios puso en tus manos el sonido del Perú. Por eso aquí comienza el Oscar del criollismo. Eres el rey del trino, del rasgueo y del sabor. Cuando escucho tu guitarra, me lo dice el corazón. Así. Él es Oscar Avilés. Alguacil del pensamiento, ¿cómo me quieres prender? Sabiendo que no hay justicia para dos que se aman bien. Muy buenas tardes, los días sábados de 12 a 2 de la tarde por Radio Nacional, Voz en la Radio. Saludos de Óscar Emilio del Verde. ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Nuevamente aquí compartiendo este espacio radial Loja del Criollismo, como todos los sábados y domingos, de 12 del día a 2 de la tarde. Con bastante frío, maestro Avilés. Ah, bueno. Yo no sé, pensé que hasta cuándo, vida mía, tengo que vivir penando. Échale la capa al toro, aunque revienten hablando. una semana con bastante frío, bastantes cambios y bastantes cosas. Pero nada, lo nuestro es la música y vamos a comenzar con este Nobel, si se quiere, compositor. La semana pasada tuvimos el gusto de tener acá a Omar Hernando en el Oscar del Criollismo. Sabíamos de que era un muy buen intérprete, pero nos sorprendió, es la palabra, con esta producción de 12 temas nuevos de él. Y vamos a escuchar este tema que nos parece a todos nosotros muy bonito. Si tú no estás, en la voz de Omar Hernando con la guitarra de Fabio Poy. Comenzó el Oscar del Criollismo, 74 años ya de peronía. Ayúdame a arrancar del fondo de mi alma esta ingrata pasión. Perdóname si fui quien yo no quise ser, pues sabes tú muy bien que eres mi querer. Perdona, pues mi alma no tiene valor si tú no estás aquí. Hay que apelar a la razón, hay que tener conciencia y corazón. Si tú perdonas sin temor, renacerá en mi vida el gran amor. Quedar atrás el que dirán, al vernos sí murmurarán, tras el perdón triunfó el amor, no existe, no hay ningún rencor. Ven, quítame esta pena, por favor, ven, quítala que muero del dolor, ayúdame a arrancar del fondo de mi alma esta ingrata pasión. Perdóname si fui quien yo no quise ser, pues sabes tú muy bien que eres mi querer. Perdona, pues mi alma no tiene valor si tú no estás aquí. Muero del dolor, ayúdame a arrancar del fondo de mi alma esta ingrata pasión. Perdóname si fui quien yo no quise ser, pues sabes tú muy bien que eres mi querer. Perdona, pues mi alma no tiene valor si tú no estás aquí. Hay que
razón. Hay que tener conciencia y corazón. Si tú perdonas sin temor, renacerá en mi vida el gran amor. Quedará atrás el que dirán, al vernos y murmurarán. Tras el perdón triunfó el amor. No existe, no hay ningún rencor. Ven, quítame esta pena, por favor. Ven, quítala que muero del dolor. Ayúdame a arrancar del fondo de mi alma esta ingrata vacío. Perdóname si fui quien yo no quise ser, pues sabes tú muy bien que eres mi querer. Perdona, pues mi alma no tiene valor si tú no estás aquí. Ven, quítame esta pena, por favor, que muero del dolor. Hermoso tema de nuestro querido Omar Hernando. El saludo del doctor David Alarco y Nostroza. Encantado de tenerlo en el programa, como siempre, doctor David Alarco. Gracias, José Luis. Un abrazo a todo el Perú y el sumo orgullo de estar al lado del gran maestro Óscar Avilés Arcos y a su disposición para lo que ustedes ordenen a través de las ondas de Radio Nacional del Perú y el Óscar del criollismo. Así es, vamos a seguir escuchando música porque les avisamos, maestro, a todos los oyentes que vamos a hablar ahora, dentro de breves minutos, acerca del caballo de paso y de cosas tan peruanistas, importantes. Caramba, ¿cómo no? Lógico, sí. ¿Cómo? Pero también peruanista e importante también es Arturo Sambo Cabero. Arturito. Viene, exactamente, Arturito Sambo Cabero. ¿Cómo se apellidaba este? Arturo Cabero Velázquez. ¿Y qué tenemos que hacer? Algo tenemos que hacer, dígame. Sí, me parece que algo tenemos que hacer el 13, ¿no? Claro, Óscar Avilés y familia. 89 años de peruanidad, sábado 13 de julio a la 1 de la tarde. Estamos en el restaurante Ollita nomás, con Rosa Flor. El programa de Rosa Flor y de Renato Guerra. Las reservaciones al 258-7687. Repito, 258-7687. Es un cupo limitado, es para todo ese sector. Estamos pasando el puente Alipio Ponce a dos cuadras. Esa es la dirección. Pero por el teléfono le dan todas las información, 258-7687, Óscar Avilés y familia, 89 años de peruanidad, sábado 13 de julio. Vamos a escuchar ahora. ¿Está Ramón Avilés también? Ramón Avilés con Yolanda. Después le voy a decir qué es lo que pasa. Después le voy a contar lo de Yolanda. Esto es una historia larga. Sí, ahora le voy. Caramba. Ahora vamos a hablar de Ramón Avilés y de Yolanda. Pero antes vamos a hablar de Arturo Sambo Cabero, Niña Amor, acá en el Óscar del Criollismo. 74 años de peruanidad. ¡Casi nada! Son tus ojos, mi amor, el reflejo de una flor. Coquetona, terciopelo de ale. Tus cabellos deslumbrantes iluminan mi destino. De tu amor yo aprendí felicidad y amor. Amor.
amor, el reflejo de una flor, tus mejillas coquetonas, terciopelo de alegría, tus cabellos deslumbrantes iluminan mi destino. De tu amor yo aprendí felicidad. Un aplauso para Arturo Cabrera, hombre, qué bonito tema. Parece adivinar, no tengo la información, voy a buscarla, que es la guitarra de Víctor Reyes, ¿no, guitarra? Pues ahí se... La digitación. Inmediatamente se nota la... ¿Cómo se llama? La mano de Víctor Reyes Malqui. Víctor Reyes Malqui, un saludo cariñoso para ti, igualito para Juan Mosto, que siempre nos escucha. Ah, Juanito. Hay un proyecto importante, vamos a ver si lo podemos llevar a cabo con Juanito, uno de los grandes referentes, uno de los grandes compositores del Perú, maestro. Así es. Es la realidad. El tiempo le hace un esguince al maestro sin igual. La hora por Nacional, señores, las 12:15. También tenemos que agradecemos a Isabelita Sevillano, que nos ha mandado un aviso, una publicidad. Para un evento, Fiesta Peruana en el Callao. Fiesta Peruana en el Callao. Con el colectivo de PM, dice, pero es de pura música. Alborotando. Va a estar Milagro Guerrero, Marcos Romero, Ketty Villaverde, Jorge Rijazo, el Dúo de Oro, Isabelita Sevillano, Los Ardiles. Toda una constelación de estrellas difundiendo la música peruana en el Teatro del Callao. Nos encanta que... Es difícil, sinceramente les digo, es difícil el Teatro del Callao, que es uno de los mejores teatros de Sudamérica, pero lamentablemente con la publicidad del Callao, siempre ponen seguridad 300 metros a la redonda, para donde puedan ustedes tener sus carros. Visiten el Teatro del Callao. Sobre todo el Chimpún Callao. Claro, la gente de Chalaca es muy, muy cariñosa y no tengan ningún problema. Además, ¿cómo se llama? De que este es un gran espectáculo. Están los artistas más reconocidos, los que tienen el circuito, los que trabajan profesionalmente, están en este espectáculo que se llama Alborotando. Así que es Teatro Municipal de Callao a las 7 de la noche el viernes 12 de julio. Vamos a traer un gran intérprete, maestro. ¿Qué le parece? ¿Qué se acuerda usted de Manuel Quispe? Manuel Quispe, un estupendo cantor, realmente muy, muy, muy querendón con la música, con la nuestra música. Él fue socio del Centro Musical Victoria. Ajá, Centro Musical Victoria, así es. Y también, ¿te acuerdas que él era hijo, pues, de Juan Quispe Vila? Juan Quispe Vila, ese nombre con letras de oro en la historia de Alianza Lima. ¿Cómo le decían, maestro? ¿Usted se acuerda? No, la chapa no me acuerdo. Le decían Lavi. La víbora. Bueno, vamos a escuchar acá en el Oscar de Criollismo a Manuel Quispe, Miedo por Manuel Ti. Manuel Quispe Loaiza. Ajá. Gran compositor. ¿Acaso es tu amor en el mundo un imposible? ¿Y quién soy yo para sufrir lo inaccesible? Es más, no puedo hablarte
apenas te miro por temor a herirte. ¿Y quién soy yo para sufrir como un cobarde? Pienso en mi temor y daño, mi lamento por tu amor. ¿Y quién soy yo para sufrir como un cobarde? Pienso en mi temor y daño, mi lamento por tu amor. Miedo por ti, si te juro tengo miedo, que desborden mis anhelos adorando tu figura. Tengo miedo que mis manos te hagan daño, que mis besos por olvido se hagan adiós por mi llanto. Tengo miedo que mis manos te hagan daño, que mis besos por olvido se hagan adiós por mi llanto. Decir que te amo, tengo miedo, por amores tengo herida, una más sería la angustia que termine mi existencia. Tengo miedo, por amores tengo herida, una más sería la angustia que termine mi existencia. Él fue Manuel Quispe. Un aplauso para Manuelito. Eso. Siempre en el recuerdo nuestro. Con todo el sabor, ¿no? De la victoria. Caramba, un saludo para bueno. Guido Arce, que también, como siempre, colaboró. Él es el jefe de logística del programa. Lo han conocido como Arce Guido. Tenemos acá algo muy importante, algo muy peruano y algo que nos caracteriza. Y es importante poder comunicarlo, informarlo. Tenemos a los representantes, a los dueños de la primera empresa, digamos, de exhibición de caballos de paso, de caballos de paso peruano. ¿Es así? Caballo peruano de paso. Encantado de saludarte, amigo Navarro. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gusto también estar acá en compañía de todos ustedes. Don Oscar, un agradecimiento una vez más. La verdad que sí, nuestro caballo peruano de paso, nosotros como empresa, la primera y única empresa de exhibición de nuestra raza caballar, hemos sido objetivos con este patrimonio cultural que tenemos, ¿no? El Perú no solamente es gastronomía, el Perú es muchas culturas más, y patrimonios culturales, el cual nosotros hemos desarrollado, y tenemos una vergüenza ajena también, ¿no? Mamacona, que es la mata del caballo peruano de paso, el cual de repente todos los peruanos y extranjeros que vienen al Perú quieren ver nuestro caballo, y cuando llegan no encuentran un sitio. ¿Por qué? Porque son fincas privadas o son clubes privados. Entonces, por eso decimos que tenemos una vergüenza ajena, por eso hemos hecho una inversión nosotros como empresarios, en el cual tenemos el primer puertas abiertas en Mamacona, ¿no? En el cual todos los peruanos y todos los visitantes pueden ver a nuestra raza caballar en toda su cultura y folclore, ¿no? Qué bueno. Es muy importante, o sea, lo que tú nos estás informando es que el caballo de paso generalmente es para una élite. Bueno, se manejaba de esa manera. Entonces, ese grupo de gente siempre lo mismo va a ver o frecuenta y comunica. O hay que esperar un concurso. Claro, o hay que esperar, ¿no? Pero, por ejemplo, el turista no puede acceder fácilmente, digamos. Pero no solamente el turista, ¿no? Nuestros paisanos, claro. ¿No? Que no deben ser limitados con la cultura. La cultura no tiene precio, nosotros decimos bien claro eso, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso no es asequible a muchas personas. Nosotros sí lo hemos hecho así. Eso es un puertas abiertas, voy a repetir, donde va la gente a observar la cultura y el folclore. Ven al caballo a bailar, la marinera limeña, caballo con caballo, que lo hacemos con la canción de Don Oscar Aviles, ¿no? Imagínate, ¿con quién?
Esta es mi tierra, esta es mi tierra, canta mi tierra, así es, entonces presentamos la marinera limeña en sus dos versiones, hombre a caballo, mujer a pie y viceversa, mujer a caballo, hombre a pie, hacemos el reto caballo chalán, somos los fundadores de la primera cuadrilla del Señor de los Milagros a caballo peruano de paso, el cual ajá, ¿no? Qué bueno. Entonces todo ese trabajo de cultura y desarrollo para todos los peruanos, lo hemos venido haciendo ya, hemos cumplido 10 años el 30 de junio, como empresa exhibición, somos marca país, somos expositores de la marca Perú, representamos al gobierno peruano. El día de ayer hemos estado para un evento de las Contralorías de todo el mundo, un evento internacional en el cual también somos representantes de esta raza caballar. Qué bueno. A ver, para informarnos a todos, por lo menos a mí, yo no conozco mucho de esto. ¿Qué es lo que es un caballo de paso peruano? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo viene acá? ¿Cómo llega a esa raza? Tiene influencia, por supuesto, tiene que ser de caballo español, pero danos la explicación de lo que significa un caballo de paso peruano. Bueno, con los conquistadores llega varias razas, en las cuales son las principales el frisón, el andaluz y el berebere. El cruce de esas tres razas, más la geografía peruana, y a través de los años se ha venido desarrollando la nueva raza que es el caballo peruano de paso. ¿Cuál es su particularidad? Son los cuatro tiempos que tiene el caballo, únicos de las razas en el mundo, como son el paso sobreandado, el andado, el llano y el gateado. Estos cuatro tiempos del caballo peruano de paso hacen una batida lateral. ¿Qué cosa quiere decir esto? El caballo en el mundo, su andar es en forma de cruz, mano izquierda, posterior derecha, viceversa. El caballo peruano de paso hace la conjunción de un tren, dos izquierdas, dos derechas. Esas batidas hacen de que mantenga una monta paralela, una monta sin golpe. Entonces, para darles un ejemplo, si ponemos una cortina y vemos la cabeza de una persona pasar, no sabemos si va en una bicicleta, en una moto o en un caballo peruano de paso por su suavidad. ¿Me entienden? Una explicación más sincera y más sencilla. Qué bueno. ¿Es muy costoso esto, amigo Navarro? Han creado también eso. Hay una serie de mitos, ¿no? Hay una hiperpoblación de caballos peruanos de paso. Muchos criadores, ¿no? Hasta dentro de la balanza que ponen a sus crías, de repente algunos no les parece y, bueno, les lo sacrifican. El caballo peruano de paso no es costoso. Es costoso. La gente ha creado un mito, como tú mismo lo dices, y la verdad que no. Oscila entre $1,000, $1,500. Depende también la línea, ¿no? Entonces, pero es asequible, y hay ahora ya criaderos donde las cuales ya pueden, el hecho de que uno vive en un séptimo piso no te limita a que el caballo sea tuyo. Entonces ese es el trabajo que venimos haciendo. Nosotros no venimos a decir yo tengo caballo, tú no, sino al contrario, ¿no? El caballo es peruano, el caballo tiene un folclore y una cultura, y aprovéchalo y siéntete orgulloso de tenerlo. Es muy importante. Tú me contaste, Jorge, en alguna oportunidad, que por qué es tiene ese paso, esa manera de andar el caballo peruano de paso. ¿Nos lo puedes contar? Por supuesto. Entre los cruces de estas razas cuando llegan con los españoles, la geografía hace que nuestras tierras comiencen a hacer un levantamiento lateral, las manos principales del caballo. Entonces, la geografía hace que nuestra arena queme. Para darte un ejemplo, si nosotros vamos a la playa y vemos muchas personas que cuando caminan en la arena caliente, ¿qué hacen? Lo primero que hacen, ¿qué hacen? Escarbar, ¿no? Para agarrarlo. Lo mismo, era una forma de defensa al inicio. El cruce de esto y el mejoramiento del fenotipo y el biotipo de nuestra raza ha hecho de que genere esa alzada, esa elevación de las manos delanteras del caballo. Eso ha sido así. Interesante, en realidad. Maestro, doctor David Alarco. Así, claro. Hay una empresa sin par que al pueblo le abrió las puertas, mostrando así las concertas de la raza caballar. Todos pueden observar al equino en su candor, dando un paso en tal candor entre pecho y el regazo, nuestro caballo de paso peruanísimo en folclore. Qué bonito. Vamos con mensajes informativos y comerciales y regresamos acá conversando del caballo de paso. Guido Arce se va a comprar uno, me ha dicho. Y nada, regresamos en el Oscar de Criollismo, 74 años ya de peruanidad, casi nada.
regresamos con Genio y figura de la guitarra peruana, el Oscar del criollismo. Radio Nacional es tu voz en la radio.